días. ¡Ah! Muy buenas tardes. O muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas y todo lo que hay en medio. Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito, su círculo de lectura. Y estamos aquí reunidos una vez más en la capital del corrido, en el ombligo de México, para darle continuidad y sabrosura a esta pieza de la literatura castellana, a este libro, a este conjunto de páginas que nos cuentan, nos narran, nos relatan, nos platican la historia del caballero de la triste figura, su tan sagaz escudero y sus aventuras sobre lo que en algún punto sería o se convertiría España. Fíjense que la verdad he estado de huevón, no hay otra palabra, y no me he asegurado de cuándo vivió Miguel Ángel Cervantes Saavedra. Yo siempre le digo Miguel Ángel, no sé ni siquiera si es Miguel Ángel o no. Miguel de Cervantes Saavedra es lo único que estoy seguro. Pero bueno, esperando que sea un excelente día para ustedes que me escuchen en el futuro, en el presente o en el pasado. Sin más paradojas del espacio-tiempo. Para ustedes, Don Quijote de la Mancha. Capítulo 39. Donde el cautivo cuenta su vida y sus sucesos. En un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje, con quien fue más agradecida y liberal la naturaleza que la fortuna, aunque en la estrecheza de aquellos pueblos todavía alcanzaba a mi padre fama de rico, y verdaderamente lo fuera, si así se diera maña a conservar su hacienda como se le daba en Gastalla. Y la condición que tenía de ser liberal y gastador le procedió de haber sido soldado los años de su juventud, que es escuela la soldadesca, donde el mezquino se hace franco y el franco prodigio. Y si algunos soldados se hallan miserables, son como monstruos, que se ven raras veces. Pasaba mi padre los términos de la libertad y rayaba los de ser prodigio, cosa que no le es de ningún provecho al hombre casado y que tiene hijos que le han de suceder en el nombre y en el ser. Los que mis padres tenía eran tres, todos varones y todos de edad, de poder elegir estado. Viniendo pues mi padre, que, según él decía, no podía irse de la mano contra su condición, quiso privarse del instrumento y causa que le hacía gastador y dadivoso, que fue privarse de la hacienda, sin la cual el mismo Alejandro pareciera estrecho. Y así, llamándonos un día todos tres, a solas en un aposento, nos dijo unas razones semejantes a las que ahora os diré. Hijos. Para deciros que os quiero bien, basta saber y decir que sois mis hijos. Y para entender que os quiero mal, basta saber que no me voy a la mano en lo que toca conservar vuestra hacienda. Pues para que entendáis desde aquí en adelante que os quiero como padre y que no os quiero destruir como padrastro, quiero hacer una cosa con vosotros que hace muchos días que la tengo pensada y con madura consideración dispuesta. Vosotros estáis ya en edad de tomar estado, o al menos de elegir ejercicio tal que cuando mayores os honre y aproveche. Y lo que he pensado es hacer de mi hacienda cuatro partes. Las tres os daré a vosotros, a cada una lo que le tocare, sin exceder en cosa alguna. Y con la otra me quedaré yo, para vivir y sustentarme los días que en el cielo fuere servido en darme vida. Pero querría que después de cada uno tuviese en su poder la parte que le toca de su hacienda, siguiese uno de los caminos que le diré. Hay un refrán en nuestra España, a mi parecer, muy verdadero, como todos lo son, por ser sentencias breves sacadas de la luenga y discreta experiencia. Y el que yo digo, dice, iglesia, o mar, o casa real, como si más claramente dijera, quien quisiese valer y ser rico, siga o la iglesia, o navegue ejercitando el arte de la mercancía, o entre a servir a los reyes en sus casas, porque dice, más vale migaja de rey
que merced de señor. Digo esto porque querría, y es mi voluntad, que uno de vosotros siguiese las letras, otro la mercancía, y el otro sirviese al rey en la guerra, pues es dificultoso entrar a servirle en su casa, que ya que la guerra no dé muchas riquezas, suele dar mucho valor y mucha fama. Dentro de 8 días os daré toda vuestra parte en dineros, sin defraudaros, en un ardid, como lo veréis por la obra. Decidme ahora si queréis seguir mi parecer y consejo, en lo que os he puesto. Y mandándome a mí, por ser el mayor, que respondiese después de haberle dicho que no se deshiciese de la hacienda, sino que gastase todo lo que fuese su voluntad, que nosotros éramos mozos para saber ganarla. Vine a concluir en que cumpliría su gusto, y que el mío era seguir el ejercicio de las armas sirviendo a él, en él, a Dios y a mi rey. El segundo hermano hizo los mismos ofrecimientos, y escogió el irse a las Indias, llevando empleada la hacienda que cumpliese. El menor, y a lo que yo creo, el más discreto, dijo que quería seguir la iglesia, o irse a acabar sus comenzados estudios a Salamanca. Así, como acabamos de concordarnos y escoger nuestros ejercicios, mi padre nos abrazó a todos, y con la brevedad que dijo, puso por obra cuanto nos había prometido, y dando a cada uno su parte, que, a lo que se me acuerda, fueron cada tres mil ducados en dinero, porque nuestro tío compró toda la hacienda, y la pagó de contado, porque no saliese del tronco de la casa. En el mismo día, nos despedimos todos tres de nuestro padre, y en aquel mismo pareciéndome a mí ser inhumanidad, que mi padre quedase viejo y con tan poca hacienda, hice con él que, de mis 3,000, tomase los 2,000 ducados, porque a mí me bastaba el resto para acomodarme de lo que había menester un soldado. Mis dos hermanos, movidos de mi ejemplo, cada uno le dio 1,000 ducados, de modo que a mi padre le quedaron 4,000 ducados en dineros, y más 3,000 que, a lo que parece, valía la hacienda que le cupo. No quiso vender, sino quedarse con ella en raíces. Digo, en fin, que nos despedimos de él, y de aquel nuestro tío que te he dicho, no sin mucho sentimiento y lágrimas de todos, encargándonos que le hiciéramos saber todas las veces que hubiese comunidad para ello, de nuestros sucesos, prósperos o adversos. Prometímoselo, y abrazándonos, echándonos su bendición, el uno tomó el viaje de Salamanca, el otro de Sevilla, y yo el de Alicante, donde tuve nuevas que había una nave genovesa que cargaba ahí lana para Génova. Este era 22 años que salí de casa de mi padre, y en todos ellos, puesto que he escrito algunas cartas, no he sabido de él ni de mis hermanos nueva alguna. Y lo que en este discurso de tiempo he pasado, lo diré brevemente. Embarquéme en Alicante. Llegué en próspero viaje a Génova. Fui desde allá a Milán, donde me acomodé de armas y de algunas galas de soldado, de donde quise ir a sentar mi plaza al Piamonte. Y estando ya de camino para Alejandría, de La Palla, tuve nuevas de que el gran duque de Alba pasaba de Fanlandes. Muy de propósito, fuime con él. Servíle en las jornadas que hizo. Halléme en la muerte de los condes de Gemón y de Hornos. Alcancé a ser alférez de un hermoso capitán de Guadalajara, llamado Diego de Urbina. Y a cabo de algún tiempo que llegué a Flandes, se tuvo nuevas de la Liga de la Santidad del Papa Pío V, de feliz recordación. Había hecho con Venecia y con España contra el enemigo común, que es el turco, el cual, en aquel mismo tiempo, había ganado con su armada la famosa isla de Chipre, que estaba bajo el dominio de venecianos, perdida lamentablemente y desdichada. Supuse cierto que venía por el general de esta liga, el serenísimo don Juan de Austria, hermano natural de nuestro buen rey don Felipe. Divulgóse el grandísimo aparato de guerra que se hacía, todo lo cual me incitó y conmovió el ánimo, y el deseo de verme en la jornada que se esperaba. Y aunque tenía barrundos y casi promesas ciertas de que, en la primera ocasión que se ofreciese, sería promovido a capitán, lo quise dejar todo y venirme, como me vine, a Italia. Y quiso mi buena suerte que el señor don Juan de Austria acababa de llegar a Génova, que pasaba a Nápoles, a juntarse con la armada de Venecia, como después lo hizo en Mesina. Digo, en fin, que yo me hallé en aquella fellísima jornada ya hecho capitán de infantería, a cuyo honroso cargo me subió mi buena suerte más que mis merecimientos. Y aquel día, que fue para la cristiandad tan dichoso, porque en él se desengañó el mundo y todas las naciones del error en que estaban, creyendo que los turcos eran invencibles por la mar. En aquel día
digo, donde quedó el orgullo y soberbia otomana quebrantada, entre tantos venturosos como hubo ahí, porque más ventura tuvieron los cristianos que ahí murieron que los vivos y vencedores quedaron. Yo solo fui el desdichado, pues en cambio de que pudiera esperar, si fuera en los romanos siglos, alguna anamal corona, me vi aquella noche que siguió tan famoso día con cadenas a los pies y esposas en las manos. Y fue de esta suerte que habiendo el Uxcali, rey de Argel, atrevido y venturoso corsario, embestido y rendido la capitana de Malta, que solo los 3 caballos quedaron vivos en ella, y estos, mal heridos, acudió la capitana de Juan Andrea a socorrerla, en cual yo iba con mi compañía, y haciendo lo que debía en ocasión semejante, salté en la galera contraria, la cual, desviándose de la que me había embestido, estorbó que mis soldados me siguieran, y así me hallé solo entre mis amigos, entre mis enemigos, a quien no pude resistir por ser tantos. En fin me rindieron, lleno de heridas, como ya sabéis, señores, oído decir que Uxcali se salvó con toda su escuadra. Vine yo a quedar cautivo en su poder, y solo fui el triste entre tantos alegres, el cautivo entre tantos libres, porque fueron 15,000 cristianos los que aquel día alcanzaron la deseada libertad, que todos venían al remo de la turquesca armada. Lleváronme a Constantinopla, donde el gran turco Selim hizo general de la mar a mi amo, porque había hecho su deber en la batalla, habiendo llevado por muestra de su valor al estandarte de la religión de Malta. Halléme en segundo año, que fue el de 72, en Navarino, bogando en la capitana de los 3 fanales. Vi y noté la ocasión que ahí se perdió de no coger en el puerto toda la armada turquesca, porque todos los levantes y jenizaros que en ella venían, tuvieron por cierto que les habían de investir dentro del mismo puerto. Y tenían a punto su ropa y pasamanques, que son sus zapatos, para huirse luego por tierra, sin esperar ser combatidos. Tanto era el miedo que habían cobrado a nuestra armada, pero el cielo lo ordenó de otra manera, no por culpa ni descuido del general que a los nuestros regía, sino por pecados de la cristiandad, y porque quiere y permite Dios que tengamos siempre verdugos que nos castiguen. En efecto, el Uxcali se recogió a Modón, que es una isla que está junto a Navarino, y echando la gente en tierra, fortificó la boca del puerto, y estúvese quedo hasta que el señor Don Juan se volvió. En este viaje se tomó la galera que se llamaba La Presa, de quien era capitán un hijo de aquel famoso corsario Barbarroja. Tomólo la capitana de Nápoles, llamada La Loba, regida por aquel rayo de guerra, por el padre de los soldados, por aquel venturoso y jamás vencido capitán, Don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Y no quiero dejar de decir lo que sucedió en la presa. Era tan cruel el hijo de Barbarroja, y trataba tan mal a sus cautivos, que así como los que veían al remo vieron la galera La Loba, les iba entrando, y que los alcanzaba, soltaron todos a un tiempo los remos y asieron de su capitán, que estaba sobre el estanterol gritando que bogasen a prisa, y pesándole de banco en banco, de proa a proa, de popa a proa, le dieron tantos bocados que a poco más que pasó del árbol ya había pasado su ánima al infierno. Tal era, como he dicho, la crueldad con que los trataba y el odio que ellos le tenían. Volvimos a Constantinopla, y el año siguiente, que fue el del 73, se supo en ella como el señor Don Juan había ganado a Túnez, y quitado aquel reino a los turcos, y puesto en posición de él a Muley Hamed, cortando las esperanzas de que volver a reinar en él tenía Muley Hamida, el moro más cruel y más valiente que tuvo el mundo. Sintió mucho esta pérdida el gran turco, y usando de la sagacidad que todos los de su casa tienen, hizo paz con los venecianos, que mucho más que él la deseaban. Y al año siguiente se acometió a la goleta y al fuerte que junto a Túnez había dejado medio levantado el señor Don Juan. En todos estos trances andaba yo a remo, sin esperanza de libertad alguna. Al menos no esperaba tenerla por rescate, porque tenía determinado de no escribir las nuevas de mi desgracia a mi padre. Perdióse en fin la goleta, perdióse el fuerte, sobre las cuales plazas hubo de soldados turcos,
soldados, 75.000 de moros, 75.000 y de moros y alárabes de toda la África, más de 400.000. Acompañado de este gran número de gente con tantas municiones y pertrechos de guerra y con tantos gastadores que con las manos y puñados de tierra pudieran cubrir la goleta y el fuerte. Perdíase primero la goleta, tenida hasta entonces por inexpugnable. Y no se perdió por culpa de sus defensores, los cuales hicieron en su defensa todo aquello que debían y ponían, sino porque la experiencia mostró la facilidad con que se podrían levantar las trincheras en aquella desierta arena, porque a dos palmos se hallaba agua, y los turcos no la llevaron a dos varas. Y así, con muchos sacos de arena, levantaron las trincheras, tan altas que sobrepujaban las murallas de la fuerza, y tirándoles a caballero, ninguno podía parar ni asistir a la defensa. Fue como una opinión que no se habían de encerrar a los nuestros en la goleta, sino esperar en campaña el desembarcadero. Y los que esto dicen, hablan de lejos y con poca experiencia de casos semejantes. Porque si en la goleta y en el fuerte apenas había 7.000 soldados, ¿cómo podía tan poco número, aunque más esforzado, fuesen a salir a la campaña y a quedar en las fuerzas contra tanto como era el de los enemigos? ¿Y cómo es posible dejar de perderse fuerza que no es ocurrida? Y más cuando la acercan enemigos y muchos porfiriados y en su misma tierra. Perdón. Pero a muchos les pareció, y así me pareció a mí, que fue particular gracia y merced que el cielo hizo a España en permitir que se le asolase aquella oficina y capa de maldades, y aquella gomia o esponja y polilla de la infinidad de dineros que ahí sin provecho se gastaban, sin servir de otra cosa que de conservar la memoria de haberla ganado la felicísima del invictísimo Carlos V, el chocolate. Como si fuera menester para hacerla eterna, como lo es y será, que aquellas piedras le ausentaran. Perdióse también el fuerte, pero fuéronle ganando los turcos palmo a palmo, porque los soldados que lo defendían pelearon tan valerosa y fuertemente que pasaron de 25.000 enemigos los que mataron en 22 asaltos. En 22 asaltos generales que les dieron, ninguno cautivaron sano. De 300 que quedaron vivos, señal cierta y clara de su esfuerzo y valor, y de lo bien que se habían defendido y guardado sus plazas. Rindióse a partido un pequeño fuerte o torre que estaba en mitad del estaño, a cargo de don Juan Sanhoguera, caballero valenciano y famoso soldado. Cautivaron a don Pedro Puerto Carreño, general de la goleta, el cual hizo cuanto le fue posible por defender su fuerza, y sintió tanto el haberla perdido, que de pesar murió en el camino de Constantinopla, donde le llevaban cautivo. Cautivaron asimismo al general del fuerte, que se llamaba Gabrio Cervellón, caballero milanés, grande ingeniero y valentísimo soldado. Murieron en estas dos fuerzas muchas personas de cuenta, de las cuales fue una Pagán de Orilla, caballero del hábito de San Juan, de condición generoso, como lo mostró la suma liberalidad que usó con su hermano, el famoso Juan Andrea de Oria. Y lo que más me hizo, y lo que más hizo lastimosa su muerte, fue haber muerto a mano de unos árabes, de quien se fió viendo ya perdiendo el fuerte, que se ofrecieron a llevarle en hábito de moro a Tabarca, que es un portezuelo o casa que en aquellas riberas tienen los ginoveses, que se ejercitan en la pesquería del coral, los cuales al árabes le cortaron la cabeza y se la trujeron al general de la armada turquesca, el cual cumplió con ellos nuestro refrán castellano que dice: aunque la traición aplace, el traidor se aborrece. Y así se dice que mandó al general ahorcar a los que le trujeron el presente, porque no le habían traído vivo. Entre los cristianos que en el fuerte se perdieron fue uno llamado don Pedro de Aguilar, natural no sé de qué lugar de Andalucía, en el cual había sido alférez en el fuerte, soldado de mucha cuenta y de raro entendimiento. Especialmente tenía particular gracia en lo que llaman poesía. Dígolo porque su suerte le trujo a mi galera y a mi banco y a ser esclavo de mi mismo patrón. Y antes de que nos partiésemos de aquel puerto, hizo este caballero dos sonetos a manera de epitafios, el uno a la goeta y el otro al fuerte. Y en verdad que los tengo que decir, porque los sé de memoria, y creo que antes causarán gesto de pesadumbre. En el punto que el cautivo nombró don Pedro de Aguilar, don Fernando miró a sus camaradas, y todos tres se sonrieron,
Cuando llegó a decir los sonetos, dijo el uno antes: «Antes que vuestra merced pase adelante, le suplico que me diga lo que se hizo ese don Pedro de Aguilar que ha dicho». «Lo que se es», respondió el cautivo, «que al cabo de 2 años que estuve en Constantinopla, se oyó en traje de Arnaute, con un griego espía, y no sé si vino en libertad, puesto que creo que sí, porque de ahí a 1 año vi yo al griego en Constantinopla, y no le pude preguntar al suceso de aquel viaje, pues no fue», respondió caballero, «porque ese don Pedro es mi hermano, y está ahora en nuestro lugar, bueno y rico, casado y con 3 hijos». «Gracias sean dadas a Dios», dijo el cautivo, «por tantas mercedes como le hizo, porque no hay en la tierra conforme a mi parecer contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida». «Y más», replicó el caballero, «porque yo sé los sonetos que mi hermano hizo». «Dígalos pues vuestra merced», dijo el cautivo, «que lo sabrá decir mejor que yo». «Que me place», respondió el caballero. Y el de la goeta decía así. Fíjense que como paréntesis cultural, antes de seguir con el capítulo, cómo se utilizan estos recursos para hablarnos un poco de la temporalidad, ¿no? Yo creo que las dudas que tenía el pinche Barbitas del pasado sobre de cuándo, cómo y a qué horas estaba escribiendo nuestro amigo Cervantes el Don Quijote, creo que no las acaban de responder, acentuando la temporalidad con estos sitios históricos de los cuales sí podemos nosotros buscar referencia, ¿no? Y que nos ofrece además una connotación histórica del tiempo y nos los pone ya en fecha. Ahora sí que casi que le pone el título y la fecha a la parte superior derecha de nuestra hoja. Y ya nos dice exactamente la temporalidad en la que vivían nuestros personajes, lo cual nos permite a nosotros, los que estamos leyendo en el futuro, o ustedes, los que están escuchando todavía en el futuro, entender el contexto histórico de nuestros personajes. Y este pues es un muy buen recurso bibliográfico. En fin. Capítulo 40, donde se prosigue la historia del cautivo. Soneto. Almas dichosas que del mortal velo, libres y extentas por el bien que obrastes, desde la baja tierra os levantastes a lo más alto y a lo mejor del cielo, y ardiendo en ira y en honroso celo de los cuerpos la fuerza ejercitastes, que en propia y sangre ajena colorastes el mar vecino y arenoso suelo. Primero que el valor faltó a la vida, en los cansados brazos que, muriendo, con ser vencidos llevan la victoria. Y esta era vuestra moral triste caída, entre el muro y el hierro os va adquiriendo fama que el mundo os deja y el cielo gloria. De esa misma manera le sé yo, dijo el cautivo. Pues el del fuerte, si mal no recuerdo, dijo el caballero, dice así. Y tomó un poco de café. Soneto. De entre esta tierra estéril derribada, de estos torreones por el suelo echados, las almas santas de 3000 soldados subieron vivas a mejor morada, siendo primero en vano ejercitada la fuerza de sus brazos esforzados, hasta que al fin de pocos y cansados dieron la vida al filo de la espada. Y este es el suelo que continuo ha sido de 1000 memorias lamentables lleno, en los pasados siglos y presentes, mas no más justas que su duro seno. Habrán al claro cielo alma subido, ni aún él sostuvo cuerpos tan valientes. No parecieron mal los sonetos y el cautivo se alegró con las nuevas de que su camarada le dieron. Y prosiguiendo su cuento, dijo: rendidos, pues, la goleta y el fuerte. Los turcos dieron orden en desmantelar la goleta, porque el fuerte quedó tal que no hubo que poner por tierra. Y para hacerlo con más brevedad y menos trabajo, la minaron por 3 partes, pero con ninguna se pudo volar lo que parecía menos fuerte, que eran las murallas viejas, y todo aquello que había quedado en pie de la fortificación nueva que había hecho el Fratín, con mucha facilidad vino en tierra. En resolución, la armada volvió a Constantinopla, triunfante y vencedora, y de ahí, a pocos meses murió mi amigo Uchalí,
al cual llamaban Uçhalif Artax, que quiere decir en la lengua turca el renegado tiñoso, porque lo era. Y es costumbre entre los turcos ponerse nombres de alguna falta que tengan o de alguna virtud que en ellos haya. Y esto es porque no hay entre ellos sino cuatro apellidos, de linajes que descienden de la casa otomana. Y los demás, como tengo dicho, toman nombre y el apellido de las tachas del cuerpo, ya de las virtudes del ánimo. Y este tiñoso bogó al remo, siendo esclavo del gran señor, 14 años, y, a más de los 34 de su edad, renegó de despecho que de un turco estando al remo le dio un bofetón, y, por poderse vengar, dejó su fe. Y fue tanto su valor que, sin subir por los torpes medios y caminos que los más privados del gran turco suben, vino a ser rey del Argel y después a ser general de la mar, que es el tercer cargo que hay en aquel señorío. Era calabrés de nación y moralmente fue un hombre de bien, y trataba con mucha humanidad a sus cautivos, que llegó a tener 3,000, los cuales, después de su muerte, se repartieron como él lo dejó en su testamento, entre el gran señor, que también es hijo heredero de cuantos mueren, y entre en la parte con los más hijos que deja el difunto, y entre sus renegados. Y yo cupe a un renegado veneciano, que siendo grumete de una nave, le cautivó el Uçhalif, y le quiso tanto, que fue uno de los más regalados corazones suyos. Y él vino a ser el más cruel renegado que jamás se ha visto. Llamábase Azanaga, y llegó a ser muy rico, y a ser rey del Argel, con el cual yo vine de Constantinopla, algo contento por estar tan cerca de España. No porque pensase escribir a nadie del desdichado suceso mío, sino por ver si me era más favorable la suerte en Argel que en Constantinopla, donde ya había probado 1,000 maneras de vivirme y ninguna tuvo sazón de mi ventura. Y pensaba en Argel buscar otros medios de alcanzar lo que tanto deseaba, porque jamás me desamparó la esperanza de tener libertad. Y cuando en lo que fabricaba, pensaba y ponía por obra, no correspondía. Por obra no correspondía el suceso de la intención. Luego, sin abandonarme, fingía y buscaba otra esperanza que me sustentase, aunque fuese débil y flaca. Con esto entretenía la vida, encerrado en una prisión o casa que los turcos llaman baño, donde encierran los cautivos cristianos, así los que son del rey como de algunos particulares, y los que llaman del almacén, que es como decir cautivos del consejo, que sirven a la ciudad en obras públicas, que hace y en otros oficios. Y estos tales cautivos tienen muy dificultosa su libertad, que, como son del común y no tienen amo particular, no hay con quien tratar su rescate, aunque le tengan. En estos baños, como tengo dicho, suelen llevar a sus cautivos algunos particulares del pueblo, principalmente cuando son de rescate, porque ahí los tienen holgados y seguros hasta que venga su rescate. También los cautivos del rey, que son de rescate, no salen al trabajo con la demás chusma, si no es cuando se trata de su rescate, si no es cuando se tarda su rescate, que entonces por hacerles que escriban por él con más ahínco, les hacen trabajar y ir por leña con los demás, que es un no pequeño trabajo. Yo, pues era uno de los de rescate, que, como se supo que era capitán, puesto que dije mi poca posibilidad y falta de hacienda, no aprovechó nada para que no me pusiesen en el número de los caballeros y gente de rescate. Pusiéronme una cadena más, por señal de rescate que por guardarme en ella. Y así pasaba la vida en aquel baño, con otros muchos caballeros y gente principal, señalados y tenidos por de rescate. Y, aunque la hambre y desnudez pudiera fatigarnos a veces, y aún casi siempre ninguna cosa nos fatigaba tanto como oír y ver, a cada paso, las jamás vistas ni oídas crueldades que mi amo usaba con los cristianos, cada día ahorcaba el suyo. Empalaba este, desorrejaba aquel, y esto por tan poca ocasión y tan sin ella, que los turcos conocían que lo hacían no más de por hacerlo y por ser natural condición suya ser homicida del todo el género humano. Solo libró bien con él un soldado español llamado tal de Saavedra, el cual, con haber hecho cosas que quedaran en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y todas por alcanzar libertad, jamás le dio palo, ni se lo mandó dar, ni le dijo mala palabra, ni por la menor cosa, de muchas que hizo. Temíamos todos que había de ser empalado,
y así lo temió él más de una vez. Y si no fuera así, lo temió él más de una vez. Y si no fuera porque el tiempo no da lugar, yo dijera ahora algo de lo que este soldado hizo, que fuera parte para entretenernos y admiraros, harto mejor que con el cuento de mi historia. Digo, pues, que encima del patio de nuestra prisión caían las ventanas de la casa de un moro rico y principal, las cuales, como de ordinario son las de moros, más eran agujeros que ventanas, y aún éstas se cubrían con celosías muy espesas y apretadas. Acaeció, pues, que un día, estando en un terrado de nuestra prisión con otros tres compañeros, haciendo pruebas de saltar con las cadenas, para entretener el tiempo, saltando solos, estando solos porque los demás cristianos habían salido a trabajar, alcé acaso los ojos y vi que por aquellas cerradas ventanillas que he dicho parecía una caña, y al remate de ella puesto un lienzo de atado. Y la caña se estaba baldeando y moviéndose, casi como si hiciera señas que llegásemos a tomarla. Miramos en ello, y uno de los que conmigo estaban fue a ponerse debajo de la caña por ver si la soltaban o lo que hacía. Pero así como llegó, alzaron la caña y la movieron a los dos lados como si dijeran, no con la cabeza. Volvióse el cristiano y tornaron a bajar de hacer los mismos movimientos que primero. Fue otro de mis compañeros y sucedió lo mismo que el primero. Finalmente fue el tercero y avino lo que el primero y al segundo. Viendo yo esto, no quise dejar de probar la suerte, y así como llegué a ponerme debajo de la caña, la dejaron caer y di a mis pies dentro del baño. Acudí luego a desatar el lienzo, en el cual vi un nudo, y dentro de él venían 10 siaines, que son unas monedas de oro bajo que usan los moros, que cada una vale 10 reales de los nuestros. Si me holgué con el hallazgo, no hay para qué decirlo, pues fue tanto el contento como la admiración de pensar de dónde podría venirnos aquel bien, especialmente a mí, pues las muestras de no haber querido soltar la caña, sino a mí, claro, decían que a mí se hacía la merced. Tomé mi buen dinero, quebré la caña, volvíme al terradillo, miré la ventana y vi que por ella salía una muy blanca mano que la abrían y cerraban muy a prisa. Con eso entendimos e imaginamos que alguna mujer que en aquella casa vivía nos debía de haber hecho aquel beneficio. Y en señal de que lo agradecíamos, hicimos alemas al uso de moros, inclinando la cabeza, doblando el cuerpo y poniendo los brazos sobre el pecho. De ahí a poco sacaron por la misma ventana una pequeña cruz hecha de cañas, y luego la volvieron a entrar. Esta señal nos confirmó que alguna cristiana debía de estar cautiva en aquella casa, y era la que bien nos hacía, pero la blancura de la mano y las ajorcas que en ella vimos nos deshizo este pensamiento, puesto que imaginamos que debía de ser cristiana, renegada, a quien de ordinario suelen tomar por legítimas mujeres sus mismos amos. Y aún lo tienen a ventura, porque las estiman en más que las de su nación. En todos nuestros discursos dimos muy lejos de la verdad del caso. Y así, todo nuestro entretenimiento, desde ahí en adelante, era mirar y tener por norte la ventana donde nos había aparecido la estrella de la caña. Está muy caliente todavía. Pero bien se pasaron 15 días en que no la vimos, ni la mano tampoco, ni otra señal alguna. Y aunque en este tiempo procuramos con toda solicitud saber quién en aquella casa vivía, y si había en ella alguna cristiana renegada, jamás hubo quien nos dijese otra cosa, sino que ahí vivía un moro principal y rico, llamado Aguimorato, alcaide, que había sido de la pata, que es oficio entre ellos de mucha calidad. Más cuando de descuidados estábamos de que por ahí habían de llover más cianices, vimos a deshora aparecer la caña, y otro lienzo en ella, con otro nudo, más crecido. Y esto fue a tiempo que estaba en el baño, como la vez pasada, solo y sin gente. Hicimos la acostumbrada prueba, yendo cada uno primero que yo, de los mismos tres que estábamos, pero a ninguno se rindió la caña sino a mí, porque en llegando yo la dejaron caer. Desaté el nudo, y hallé 40 escudos de oro españoles, y un papel escrito en arábigo. Y al cabo del escrito, eché una grande cruz. Besé la cruz, tomé los escudos, volvíme al terrado. Hicimos todas nuestras alemas, tornó al parecer la mano. Hice señas que leería el papel, cerraron la ventana. Quedamos todos confusos y alegres con lo sucedido. Y como ninguno de nosotros no entendía el arábigo, era grande el deseo que teníamos de entender lo que el papel contenía, y mayor la dificultad de buscar quien lo leyese.
En fin, yo me determiné de fiarme de un renegado, natural de Murcia, que se había dado por grande amigo mío, y puesto prendas entre los dos, que le obligaban a guardar el secreto que le encargase, porque suelen algunos renegados, cuando tienen intención de volverse a tierra de cristianos, traer consigo algunas firmas de cautivos principales en que dan fe, en la forma que pueden, como el tal renegado es hombre de bien, y que siempre ha hecho bien a cristianos, y que lleva deseo de huirse en primera ocasión que se le ofrezca. Perdón. Algunos hay que procuran estas fees con buena intención. Otros se sirven de ellas acaso y de industria, que viniendo a robar a tierra de cristianos, si a dicha se pierden o los cautivan, sacan sus firmas y dicen que por aquellos papeles se verá el propósito con que venían, el cual era de quedarse en tierra de cristianos, y que por eso venían en corso con los demás turcos. Con esto se escapan de aquel primer ímpetu y se reconcilian con la iglesia sin que les haga daño, y cuando ven la suya se vuelven a Berbería a hacer lo que eran antes. Otros hay que usan de estos papeles y los procuran con buen intento, y se quedan en tierra de cristianos, pues uno de los renegados que he dicho era este, mi amigo, el cual tenía firmas de todas nuestras camaradas, donde le acreditábamos cuanto era posible, y si los moros le hallaran estos papeles, le quemaran vivo. Supe que sabía muy bien arábigo, y no solamente hablarlo, sino escribirlo, pero antes que del todo me declarase con él, le dije que me leyese aquel papel, que acaso me había hallado en un agujero de mi rancho. Abrióle y estuvo un buen espacio mirándole y construyéndole, murmurando entre los dientes. Preguntéle si lo entendía. Me dijo que muy bien, y que si quería que me lo declarase, palabra por palabra, que diese tinta y pluma porque mejor lo hiciese. Dímoles luego lo que pedía, y él poco a poco lo fue traduciendo, y en acabando dijo: todo lo que va aquí en romance, sin faltar letra, es lo que contiene este papel morisco. Y hace de advertir que a donde dice Lela Marién, quiere decir Nuestra Señora de la Virgen María. Leímos el papel y decía así: cuando yo era niña, tenía mi padre una esclava, la cual en mi lengua me mostró la sala cristianesca y me dijo muchas cosas de la Marién. La cristiana murió, y yo sé que no fue al fuego, sino con la, porque después la vi dos veces, y me dijo que me fuese a mi tierra de cristianos, que me fuese a tierra de cristianos, a ver a Lela Marién, que me quería mucho. No sé yo cómo vaya. Muchos cristianos he visto por esta ventana, y ninguno me ha parecido caballero sino tú. Yo soy muy hermosa y muchacha, y tengo muchos dineros que llevar conmigo. Mira, tú, si puedes hacer como nos vamos, y serás allá mi marido si quieres. Y si no quieres, no me dará mucha pena, que Lela Marién me dará con quien me case. Yo escribí esto, mira quién lo vas a leer. No te fíes de ningún moro, porque son todos marfuches. De esto tengo mucha pena. Quisiera que no te descubrieras a nadie, porque si mi padre lo sabe, me echará luego en un pozo y me cubrirá de piedras. En la caña pondré un hilo. Hasta ahí la respuesta. Y si no tienes quien te escriba en arábico, dímelo por señas, que Lela Marién era que te entienda. Ella y Alá te guarde, y esa cruz que yo beso muchas veces, que así me lo mandó la cautiva. Mirad, señores, si era razón de que las razones de este papel nos admirasen y alegrasen. Y así, lo uno y lo otro fue de manera que el renegado entendió que no acaso se había hallado aquel papel, sino que realmente alguno de nosotros se había escrito. Y así nos rogó que si era verdad lo que sospechaba, que nos fiásemos de él, y se los dijésemos que él aventuraría su vida por nuestra libertad. Y diciendo esto, sacó del pecho un crucifijo de metal, y con muchas lágrimas juró, por el Dios que aquella imagen representaba, en quien él, aunque pecador y malo, bien y fielmente creía, de guardarnos lealtad y en secreto, en todo cuanto quisiésemos descubrirle, porque le parecía, y casi adivinaba, que por medio de aquella que tener que aquel papel había escrito, había él y todos nosotros de tener libertad, y verse él en lo que tanto deseaba, que era reducirse al gremio de la Santa Iglesia, su madre, de quien, como miembro podrido, estaba dividido y apartado por su ignorancia y pecado. Con tantas lágrimas y con muestras de tanto arrepentimiento, dijo esto el renegado, que todos, de un mismo parecer, consentimos y venimos en declararle la verdad del caso. Y así,
Le dimos cuenta de todo sin encubrirle nada. Mostramosle la ventanilla por donde aparecía la caña. Y el marco desde ahí, la casa. Y él marcó desde ahí la casa. Y quedó de tener especial y gran cuidado de informarse quién en ella vivía. Acordamos asimismo que sería bien responder al billete de la mora. Y como teníamos que quien lo supiese hacer, llegó el momento. El renegado escribió las razones, que yo le fui notando, que puntualmente fueron las que te diré, porque de todos los puntos sustanciales que en este suceso me acontecieron, ninguno se ha ido de la memoria, ni aún se mira en tanto que tuviere la vida. En efecto, lo que a la mora se le respondió fue esto. El verdadero Alá te guarde, señora mía, y aquella bendita Marién, que es la verdadera madre de Dios, y es la que te ha puesto en corazón que te vayas a tierra de cristianos, porque te quiere bien. Ruégale tú que se sirva de darte a entender cómo pudieras poner por obra lo que te manda, que ella es tan buena, que se hará. De mi parte, y de la de todos estos cristianos que están conmigo, te ofrezco de hacer por ti todo lo que pudiéramos, hasta morir. No dejes de escribirme y avisarme lo que pensares hacer, que yo te responderé siempre, que Alá, el grande Alá, nos ha dado un cristiano cautivo que pudiese hablar y escribir tu lengua, también como lo verás por este papel. Así que, sin tener miedo, nos puedes avisar de todo lo que quisieres, a lo que dices que si fueres a tierra de cristianos, que has de ser mi mujer, yo te lo prometo, como buen cristiano, y sabe que los cristianos cumplen lo que prometen. ¡Ja! Mejor que los moros. Alá y Marién, su madre, sean en tu guarda, señora mía. Escrito y cerrado este papel, aguardé 2 días a que estuviese el baño solo, como solía, y luego salí al paso acostumbrado del terraldillo, por ver si la caña aparecía, que no tardó mucho en asomar. Así como la vi, aunque no podía ver quién la ponía, mostré el papel como dando a entender que pusiesen el hilo, pero ya venía puesto en la caña, al cual até el papel, y de ahí, a poco, tornó a aparecer nuestra estrella con la blanca bandera, de paz del atadillo. Dejáronla caer, y alcéla yo, y ahí en el paño en toda suerte de moneda de plata, de oro, más de 50 escudos, los cuales 50 veces más doblaron nuestro contento y confirmaron la esperanza de tener libertad. Aquella misma noche volvió nuestro renegado y nos dijo que había sabido en aquella casa vivía el mismo moro que nosotros nos habían dicho, que se llamaba Agui Morato, riquísimo por todo extremo, el cual tenía una sola hija, heredera de toda su hacienda, y que era como una opinión en toda la ciudad ser la más hermosa mujer de la berbería, y que muchos de los virreyes que ahí venían la habían pedido por mujer, y que ella nunca se había querido casar, y que también supo que todo... Y que también supo que tuvo una cristiana cautiva, que ya se había muerto. Todo lo cual concretaba con lo que venía en el papel. Entramos luego en consejo con el renegado en qué orden se tendría para sacar a la mora y venirnos todos a tierra de cristianos. Y en fin, se acordó por entonces que esperásemos el aviso segundo de Zoraida, que así se llamaba la que ahora quiere llamarse María, porque bien vimos que ella, y no otra alguna, era la que había de dar medio a todas aquellas dificultades. Después que quedamos en esto, dijo el renegado, que no tuviéramos pena, que él perdería la vida o nos pondría en libertad. 4 días estuvo el baño, con gente, que fue ocasión que 4 días tardase en parecer la caña, al cabo de los cuales, en la acostumbrada soledad del baño, pareció con el lienzo tan peniñado que un felicísimo parto prometía. Inclinóse a mí la caña y el lienzo, hallé en él otro papel, 100 escudos de oro, sin otra moneda alguna. Estaba ahí, el renegado. Dímosle leer el papel dentro de nuestro rancho, el cual dijo que así decía. Yo no sé, mi señor, cómo dar orden de que nos vamos a España. Ni Lela Marién me lo ha dicho, aunque yo se lo he preguntado. Lo que se podrá hacer,
es que yo os daré por esta ventana muchísimos dineros de oro. Rescataos vos con ellos y vuestros amigos, y vaya uno en tierra de cristianos, y compre ya una barca, y vuelva por los demás. A mí me hallará en el jardín de mi padre, que está a la puerta de Babazón, junto a la marina, donde tengo que estar todo este verano, con mi padre y con mis criados. De ahí, de noche, me podréis sacar sin miedo y llevarme a la barca. Y mira que has de ser mi marido, porque, si no, yo pediré a Marién que te castigue. Si no te fíes de nadie que vaya por la barca, rescátate tú. Y ve, que yo sé que volverás mejor que otro, porque eres caballero y cristiano. Procura saber el jardín, y cuando te pases por ahí, sabré que está solo el baño, y te daré mucho dinero. Alá te guarde, señor mío. Esto decía y contenía el segundo papel, lo cual, visto por todos, cada uno se ofreció a querer ser el rescatado. Prometió de ir y volver con toda puntualidad, y también yo me ofrecía lo mismo, a todo lo cual se opuso el renegado, diciendo que en ninguna manera consentiría que ninguno saliese de libertad hasta que fuesen todos juntos, porque la experiencia le había mostrado cuán mal cumplían los libres las palabras que daban en el cautiverio, porque muchas veces habían usado de aquel remedio algunos principales cautivos, rescatando a uno para que fuese a Valencia o Mallorca con dineros, para poder armar una barca y volver por los que le habían rescatado, y nunca habían vuelto, porque la libertad alcanzada y el temor de no volver a perderla les borraba de la memoria todas las obligaciones del mundo. Y en confirmación de la brevedad, y en confirmación de la verdad que nos decía, nos contó brevemente un caso que, casi en aquella misma sazón, había acaecido unos caballeros cristianos, el más extraño que jamás sucedió en aquellas partes, donde a cada paso suelen cosas de grande espanto, donde a cada paso suceden cosas de grande espanto y de admiración. En efecto, él vino a decir que lo que se podía y debía hacer era que el dinero que se había de dar para rescatar al cristiano, que se le diese a él para comprar ahí, en Argel, una barca, con achaque de hacerse mercader y tratante en Tetuán y en aquella costa, y que, siendo él señor de la barca, fácilmente se daría traza para sacarlos del baño y embarcarlos a todos, cuanto más que si la mora, como ella decía, daba dineros para rescatarlos a todos, que estando libres era facilísima la cosa aún embarcarse en la mitad del día, y que la dificultad que se ofrecía mayor era que los moros no consintiesen que renegado alguno compre ni tenga barca, si no es en bajel grande para ir en curso, porque se temen que el que compra barca, principalmente si es español, no la quiere sino para irse a tierra de cristianos, pero que él facilitaría este inconveniente con hacer que un moro tagarino fuese a la parte con él, en la compañía de la barca y en la ganancia de las mercancías. Con esta sombra, él vendría a ser señor de la barca, con que daba por acabado todo lo demás. Y puesto que a mí y a mis camaradas nos había parecido mejor lo de enviar por la barca a Mallorca, como la mora decía, no osamos contradecirle, temerosos que, si no hacíamos lo que él decía, nos había de descubrir y poner en peligro de perder nuestras vidas, si descubriese el trato de Zoraida, por cuya vida diéramos todas las nuestras. Y así, determinamos en ponernos en las manos de Dios y en las del renegado. Y en aquel mismo punto se le respondió a Zoraida, diciéndole que haríamos todo cuanto nos aconsejaba, porque lo había advertido tan bien como si Lela Marién se lo hubiera dicho, y que en ella sola estaba dilatar aquel negocio o ponerlo luego por obra. Ofreciémele de nuevo para ser su esposo, y con esto, otro día que aqueció estar solo el baño, en disversas verses, con la caña y el paño, nos dio 2000 escudos de oro y un papel donde decía su primer juma. Y un papel donde decía que el primer juma, que es el viernes, se iba al jardín de su padre, y que antes que se fuese nos daría más dinero, y que si aquello no bastase, que se lo avisásemos, que nos daría cuanto le pidiésemos, que su padre tenía tantos que no lo echaré de menos, cuanto más que ella tenía las llaves de todo. Dimos luego 500 escudos al renegado para comprar la barca. Con 800 me rescaté yo, dando el dinero a un mercader valenciano para que la sazón se hallaba en Argel, el cual que me rescató del rey, tomándome sobre su palabra, dándola de que con el primer bajel que viniese de Venecia pagaría mi rescate,
porque si luego diera el dinero, fuera a dar sospechas al rey que había muchos días, que mi rescate estaba en Argel, y que el mercader, por sus granjerías, la había callado. Finalmente, mi amo era tan caviloso, que en ninguna manera me atrevía que luego se desembolsase el dinero. El jueves, antes del viernes que la hermosa Zoraida se había de ir al jardín, nos dio otros 1000 escudos, y nos avisó de su partida, rogándome que si me rescatase, supiese luego el jardín de su padre, y que, en todo caso, buscase ocasión de ir allá y verla. Respondíle en breves palabras que así lo haría, que tuviese cuidado de encomendarnos a Lela Marién, con todas aquellas oraciones que la cautiva le había enseñado. Hecho esto, dieron orden en que los 3 compañeros nuestros se rescatasen, por facilitar la salida del baño, y porque, viéndome a mí rescatado, y ellos no, pues había dinero, no se alborotasen, y les persuadiese el diablo que hiciesen alguna cosa en perjuicio de Zoraida, que puesto que el ser ellos quien eran, me podía asegurar de este temor. Con todo eso, no quise poner el negocio en aventura, y así los hice rescatar por la misma orden que yo me rescaté, entregando todo el dinero al mercader, para que con certeza y seguridad pudiese hacer la fianza, al cual nunca descubrimos nuestro trato y secreto por el peligro que había. Yo creo que aquí le vamos a dejar por hoy, la verdad, porque el siguiente capítulo está muy largo y ya no me daba el tiempo de terminarlo hoy. Y me desespera, la verdad, dejar los capítulos a medias, ¿no? Más porque, como escribe Cervantes, no, como que no separa las ideas en párrafos, ¿sabes? Como este español antiguo, o este castellano, más bien, se escribía de una manera muy singular, y muy diferente al nuestro. Yo creo que ya se dieron cuenta del uso de la ISO, ¿no? También, en vez de decir de ella, dice de ella, D-E-L-L-A. Hicisteis, dijisteis, trajisteis, trujiste. Todos estos no son vicios del lenguaje, al contrario, era como se hablaba el español originalmente. Y que a raíz de toda la apropiación cultural que hicieron durante los años, por no decir robo y genocidio, pues el castellano fue cambiando conforme se fue asentando y volviendo el idioma oficial de ciertos lugares. Entonces, pues por eso, y como pueden ver, fíjate, como podrán ver, creo que esto ya se los había enseñado, déjenme enfocar bien. Y miren cómo son solo... es un libro muy bonito, tiene unas ilustraciones súper interesantes. Pero miren cómo solo son textos completos, güey. No hay párrafos, hay muy pocos puntos, muchísimo utilizamiento o uso de las comas. Y estos pequeñitos que ven aquí son los textos que se están mandando ahorita, güey. Pero por ejemplo, si nos vamos más atrás, son puras letras. Entonces, a lo que voy es que por eso te digo que no me gusta dejar los capítulos a la mitad, ñera, porque me pierdo en las ideas, güey. Luego al día siguiente, cuando empiezo a leer, muchas veces no sé dónde me quedé y termino repitiendo historias, etcétera. Pero bueno, saludo a ustedes. Oh, que me acompañaron hasta el final del viaje del día de hoy. La verdad, este ejercicio de resistencia cultural ha sido muy interesante. Y estaba pensando, mientras estaba leyendo este pedo, que como hay una película en la cual se meten en los sueños de las personas y hay como que una historia adentro de una historia que está adentro de una historia, y así se va como las matrushkas, ¿no? Las matrushkas, para todos los que no sepan, son estos
figurines de origen nórdico, ruso, tal vez, no sé cuál ha sido su origen, yo conozco las matrushkas por ser rusas, que son unas muñequitas huecas, que cuando las abres, muñequitas huecas, ay, no estoy tirándole pedradas a nadie, que cuando las, y están partidas a la mitad, entonces cuando las abres, tienen otra muñequita hueca adentro, y las abres y tienen otra adentro, y así, como Inception de muñecas. Siento que es como un recurso que utiliza mucho nuestro amigo Cervantes, como este pedo del Inception. O sea, como utilizar una historia para contarnos otra historia y ponernos en contexto de otro tipo de cosas. Por ejemplo, ahorita nada más con todo lo que está pasando en la venta, teníamos un poco de dudas tal vez de dónde estaba Don Quijote. También en qué temporalidad vivía Don Quijote, aunque sí, digo, por el simple hecho de la venta y etcétera, etcétera, como que nos pone una muy exacta fecha, pero ya con todo lo que acaba de decir este carnal, que si del sitio de no sé qué, que si de la no sé dónde, que si la ocupación turca, que si los otomanos, que si los soles, o sea, las monedas, ya nos los ponen en el mismo universo diegético en el que vivimos. Y eso es muy importante que lo platiquemos, porque hay muchas veces que los autores se encargan, perdón, de darnos pequeñas partes para decirnos que la historia que estamos leyendo en este momento no es en la Tierra, o es en otro lugar fantástico, ¿no? Por ejemplo, si nos acordamos del Señor de los Anillos, pues ya con el simple hecho de que empiecen a platicar que si del páramo, y que si la montaña nublada, y que si no sé qué chingados, que son cosas que no tienen, o que no podemos ponerle un pin en nuestro mapa, nos indica que están en otro lado del mundo, güey, o en otro mundo fantástico que no es el mismo en el que nosotros vivimos. Y al hacer esto que están haciendo aquí, con las historias, con los cuentos, con ahorita toda la aventura del cautivo, nos va diciendo a nosotros, los lectores, o en este caso, a nosotros, los que estamos escuchando la historia, que Don Quijote se vivió en la tierra, en donde nosotros vivimos. Y uno de los argumentos número uno que tiene los analistas o toda la gente que ha hecho un análisis histórico de Don Quijote es que no saben realmente si existió o no existió el ruco, si fue o no fue nada más algo que se sacó Cervantes del culo, o que fue realmente un señor que existió y que estaba bien pirata, güey. Hablaremos de esto con más calma cuando nos dediquemos a platicar del libro. Que por cierto, tocando el tema, por eso tengo varios libros en mi mesita de noche, porque son los que la verdad, haraganamente, no me ha dado chance de hacer las investigaciones necesarias para poder hacer una reseña interesante, una reseña nutrida, una reseña padre, no nada más mi opinión, sobre lo que a mí me pareció el libro, ¿no? Creo que también es importante que tengamos contextos de los autores, quiénes eran, de dónde venían, dónde vivieron, qué les pasó, para que podamos entender mucho más estas historias. Pero bueno, con lo que respecta al capítulo de hoy, o a los capítulos de hoy, la verdad me gusta mucho este recurso narrativo que utiliza Cervantes, de platicarme o darme contexto de los personajes con otro tipo de historias, porque así también como que quiero decir que mantiene fresca la narración, ¿no? No todo gira alrededor de Don Quijote, y siendo un libro tan ancho, digo, quiero imaginar que si no lo partimos en 4 tomos va a ser una madre de este tamaño, ¿no? Que va a dejar pendejas a muchas religiones con su cantidad de palabras. Me parece también muy interesante cómo mantiene fresca la historia, güey. Y cómo, a pesar de ser un libro tan viejo, ya no lo vamos a tragar. Y hago capítulos de 1 hora, en los cuales muchas veces 5 o 10 minutos de tu tiempo los utilizo para ganar tiempo para el algoritmo de YouTube. Así que cumplidos los 15 minutos, mis niños. Bueno, la hora. Grabo lapsos de 15 minutos para temas de edición. Entonces, muchas gracias por venir. La verdad es un gusto platicar siempre con ustedes, y este ejercicio atemporal
de la conservar la cultura humana es importante y es bastante reconfortante. Muchísimas gracias por venir. Si ya llegaste hasta aquí, apóyanos. Si te gustó el video, con un pulgar hacia arriba. Si no te gustó, con un pulgar hacia abajo. Con un comentario, una mentada de madre, una recomendación. Todas son bien escuchadas. Si es positivo, será agradecido. Si es negativo, será analizado. Y muchas veces discutido. Porque ese es el chiste y ese es lo padre, ese es el interés. Este no es un canal mazapán. Aquí sí nos podemos mentar la madre a gusto. Muchas gracias por venir. Acuérdense que la cultura se comparte y se reparte. Porque es un privilegio humano. Yo soy el Barbitas. Yo soy aquel que lee. Que tengan un excelente día. Una excelente tarde. Una excelente noche, amigos. Todo pasa para que pase lo que tenga que pasar. Y todo pasó para que pasara lo que tenía que pasar. Nos vemos a la próxima.